Hola amigos, bienvenidos al canal. Soy Walter AC7. Hey, I made it. Is everything all right? Yeah, you can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, aquí les vengo a traer este nuevo juego que ha salido hace poco. Se llama Grip Help, ¿vale? Y bueno, este es un simulador de supervivencia que se trata de... Bueno, que estamos en... Vamos a explorar la Amazonía y estamos solos en la selva, sin comida, sin armas. Solamente tenemos que sobrevivir allí, ¿vale? Y para eso vamos a hacer este tutorial que empieza con el juego y a ver cómo nos va, ¿vale? Y vamos a darle. Vamos a empezar. You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. What exactly? You should already be at the camp. You will know when the time comes. Very well. We can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Busco un campamento. Oh, have you tied down the bow? Bueno, vamos. I know this might Espera. Sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabahuaca village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Yo soy el Dr. Higgins. Bueno, vamos a explorar un poco esto. Bueno, nos hemos topado algo con algo por aquí, que es una piedra. Y una es recoger. Y la otra, por aquí había otra. Aquí hay una piedra grande. Piedra grande, ¿sí? Recoger. Vale, aquí la tenemos. Y la podemos soltar con Q. Vale, pero la podemos también, le damos clic derecho, expandir. Y vamos a recolectar. Me imagino que la partirá en pedazos. Y piedra 4, 3, bueno, 3, 2, 3 y 4. Bueno, pues vamos a buscar el campamento. Vamos a inspeccionar un poco por aquí. A ver qué vemos. Hay otra piedra, vamos a recolectar. Bueno, de un dos chip no corre, bueno. A lo mejor no correrá, vamos a ver. Muchos pájaros por aquí. Quedamos en el suelo, otra piedra. Bueno, fabricando que puedes fabricar. Seguimos en la búsqueda del campamento. Vamos a buscar el campamento por aquí, en camino, por aquí, este, pero yo creo que este, ¿no? Me lleva lo mismo, ¿no? Si volvemos a salir otra vez. Ahora la chica sigue amarrando el mar. Así que hay. Cuidado que por aquí nos podemos caer. No veo nada interesante. Otra piedra, vamos a ver por ahí está.
Ahorita no recolecta. Bueno, aquí pone, bueno, el inventario pone, a ver, armas no tengo, cuerdas no tengo, comida, fuego, y bueno, puedo llevar hasta 50 kilos, de 12 kilos a 50 kilos. Vale. Muy bien. Okay. Vamos inspeccionando un poco todo esto por aquí. ¿Cómo? Se puede subir uno por ahí, ¿eh? Cuidado. Creo que hay un camino que luego sí vamos a inspeccionar. Bueno, a ver qué se ve por ahí. Mira, el campamento. Por aquí lo estamos viendo. Hay que llamar al Bokitoki y decirle que ya hemos encontrado el campamento. Vamos a hacer una mochila por aquí, a ver qué vemos. Bueno, antes de llamarle, vamos a inspeccionar una vueltita por aquí. Mira que hay Diana. A lo mejor puede ser una ratilla. Lo ponemos por aquí. No cogemos más. Vale. Bueno, este es el campamento. Todo esto se va. No se puede coger nada. Con R se cubre. Vamos a llamar. Okay, I found the tent. Is everything all right? The camp looks impressive. They put up a tent for us. There's even a fire pit. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Bueno, día uno. Encontramos rápido la tienda, ahora vamos para allá. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Un poco de imaginación. Hon, get the camper started. Enciende la hoguera. Busca una herramienta para talar árbol. Una herramienta para talar árbol. Ahora ya una sierra, vamos a hacer por aquí. Vamos a inspeccionar la tienda. ¿Qué hay? Bueno, aquí no se nos encontró con algo. Leer. Mamíferos de la selva tropical son inofensivos. Vale, este es. Estos son dardos, va. A ver qué hay por aquí. No lo cojo, vale. Vamos a ver este. La tribu perdida es una. Esta es su tierra, su legado desde hace miles de años. Bueno, vamos a intentarlo.
quiero pintarlo. Vamos a ver este póster. Capa emergente, canopia, sotobosque y matorral. Vale, pues los dejamos aquí. Bueno, aquí hay machetes. Vamos a llevar uno. Escribo. No, no se va. Vamos a llevar el otro. No se va. Lo que ¿con qué se tira la tira? Vale. Bueno, vamos a investigar un poco por aquí. ¿Qué hay? Dice, encuentra ramas y ramas pequeñas en el suelo o puedes cortarlas de los árboles. Encuentra ramas, se puede cortarlas de los árboles. Encuentra ramas, se puede cortarlas de los árboles. Si no encuentro, pues vamos a cortarlas de los árboles. Bien, aquí hay una rama pequeña. Creo que no es la que me la quedo. No puedes llevar más. Vale, vamos a llevar esta rama. Dice, escoge un lugar para encender una hoguera pequeña. Bueno, vamos a ver el inventario. El inventario se puede con la C. Perdón, con tab. Desde el inventario, desde aquí un machete, todo esto. Bueno, podría llevar otra cuerda. Tengo aquí piedra. Comida no tengo y para hacer el fuego no tengo. Bueno, vamos a pulsar C para abrir, mantén pulsado C para abrir el menú radial. Seleccione el cuaderno y elija el apartado radial, cuaderno y apartado cuaderno. Vale, vamos a construir una hoguera pequeña. Vamos a hacerla aquí. Vale, pequeña, entonces hay que, vale. Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Bueno, algo se le quedó. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer la hoguera. Entonces, vamos a añadir las ramas pequeñas y luego las ramas, pero me hacen falta 3 ramas. Vamos a cortar otro arbolito, uno ahora.
A ver, necesito que es nada. Es nada más largo. No puedo añadir más, pero vamos a añadir. Vamos a añadir las ramas. Bueno, ya lo tenemos. Ahora me está llamando. ¿Me traes un encendedor? Looks like everything's ready. Bueno, Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. No tienes fuego. Not a single lighter, nor a box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Vale, pues nada, no sale de la nueva fabricación, añadida al cuaderno. Nueva entrada, taladro. Pues bueno, vamos a hacer un taladro. Bueno, se ha añadido una nueva fabricación en nuestro cuaderno. Pulsa L para abrir el cuaderno y selecciona el apartado fabricación. Es un taladro, es este, sería una rama y una rama pequeña. Vamos a la fabricación, que sería aquí. Luego busquemos una rama pequeña. Una rama pequeña. ¿Sí? Taladro, por favor. I need to find something dry. Y ahora busca yesca. Me dice, arrastra el objeto y colócalo sobre la mesa de trabajo. Bueno, hay que buscar yesca. A ver. Luego necesita yesca, busca algo seco, como un nido de pájaro, o fibras u hojas secas. Bueno, vamos a buscar. Una rama. Un nido de pájaro. Hojas secas. Las ramas. A ver. Bueno, cuando me diga que esté lleno, ya no puedo más. Bien. Secas, aquí hay hojas secas. Nada. Hojas secas. Hojas secas, sonido de pájaro. Aquí, a ver, vemos. ¿Qué es algo raro? ¿Qué es? Un coco verde. Vamos a cogerlo. Hay que hacer algo con él, porque no lo deja llevar. Vamos a fabricar algo. No, tampoco lo puedo fabricar nada. Voy a colocar mi coco aquí. ¿Qué es? Una piedra. Hay un machete, perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Ahí. Estamos buscando la yesca, que sería. Mm.
¿Dónde puede haber un nido de pájaro? ¿Dónde puede haber un nido de pájaro? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Y este? Si no hay algo por ahí, nada se va. Piedra, piedra. Bueno, yo creo que aquí se cae el agua de algo seco. A ver si por aquí hay un pájaro en un árbol de estos. Difícil, ¿no? Parece. ¿Dónde está mi yesca? ¿Dónde estará la yesca? Cuidado que te caes y te más. Mira, tumba pocos. Me lo llevo. Mira, que es esto, que está en la calle, que no, pero bueno. Yo no tengo ni bola de poco. A ver esto. A ver si hay que caer algún nido, ¿no? Nido de pájaro. Mantener para comer. Vale. Tenemos este nido de pájaro. A ver, ¿qué más hay para comer? Este tronco, me quiero llevar este tronco. Quiero llevar este tronco.
Vamos a dejar este tronco aquí porque lo podemos desplazar. ¿Sí? Vale. Bueno, ya tenemos el... Estoy lleno. Ya tenemos el yescas. El yescas, perdón. Utiliza la herramienta de encender una yesca para encender el fuego. Vamos a encender el fuego. Vamos a abrir el maletín. Fuego aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a coger. No, coger no. Usar, es que es usar. Metemos un poco de yesca aquí. Pesado. Vamos otra vez. Aquí. Ah, es que es en el punto. Bueno, y él lo hace solo. Sopla, sopla. Se va a pasar. Oh, Mia. Excelente. Fire is burning. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something, make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Responder. I'll miss you. And I'll be worried. But I'll do some work in the meantime. When we meet, I should be able to catch a fish and start a fire with a single spear strike. You say you'll be afraid. And yet you are in high spirits. That's what I like about you. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Día 3, chavales. Bueno, estamos en el día 3. Hemos despertado y no está la chica. ¿Qué pasa? Busca la tienda, busca la tienda. Está lloviendo. He dejado los focos aquí, sí señor. Se ha apagado el fuego. Ahorita. Está lloviendo. Acá. Bueno, vamos a leer. Busca la tienda, busca la tienda, busca la tienda. ¿Quién está preparando la tienda? ¿Esto qué es? Una nota. Vamos a leer. Dice: estoy en la aldea, llámame por radio. Cuando despierte, por data, te he dejado un regalito. Besos. Bueno, vamos a. Nos ha regalado un reloj. Vamos a llamarle primero. Hello, Mia. Hey, sleepyhead. Finally up. Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings.
I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Temen hablar de ellos porque son peligrosos. A ver, y este es el jaguar. Vamos a ver el regalito que nos dejó la chica. A ver qué cosa está en reloj. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Vamos con F para mirar el reloj. Vale, busca algo nutritivo para comer. Busca algo nutritivo para comer. Interesante. Bueno, el mapa no lo abre. Ahorita sí, pero... pero con busca algo nutritivo para comer. Vamos a buscar algo nutritivo. Agua potable. Joder, esta agua. Agua limpia, qué bien. Pero está lloviendo, buscando lo que quiero para comer. Yo machete, ¿no? Voy a poner machete mejor. Y machete que no, por favor, que este. Nada, no hay clavo. Ajá. A ver, dejémoslo ahí, vamos a ver aquí. ¿Qué se dice? Vamos a hacerlo. Perfecto. Busca algo nutritivo para comer. ¿La barra? ¿Creo? Aquí con tu machete, no falla. No, porque el machete se me quedó.
tengo machete, Es que algo me prefiero para comer. Correcto, vamos a coger. Perfecto, y dale con el machete, ya lo cojo. Vamos. Muy bien. Y dale con el machete. ¿Qué veis? ¿Sí? Mal. Ok. Bueno, vamos a ver qué se puede sacar del coco y comida y con esta soltaste y ver qué fabricar qué, no creo que se me detenga. Vamos a darle con un chocito. Cuerpo de coco, este me puede venir sin nada. No lo puedo tener con coco. Vamos a ir por aquí a ver. Uy, ahí hay unos cocos. Sí, ¿no? ¿Cómo hago para tirar aquí? El G, a ver, el G. Nada. Yes. Vamos a comer, vamos a coger el tronco y vamos a coger. Yo no tengo hambre. Bueno, me dice que tengo que buscar algo nutritivo para comer. Vamos a verlo. Nutritivo, ah, pueden ser unas setas que vi por aquí el otro día. Vamos a ver. Vamos a tomar agua, que es potable. Comer, ¿qué pasa si me comer? Se podrá comer, es bien tranquilo, chaval. No se podrá, porque es bien tranquilo.
hoja de banano. A ver qué se hace con la hoja de banano. Vamos a expandir. Fabricar. Y se fabrica. Vamos a empezar a formar. Nuevo libro. Venga. Busca algo nutritivo para comer. Sería por carne. Ay, tengo que comer carne. Voy a comer carne. Vamos a ver. Venga, genetas, hojas, hojas. Las hojas de la vida serían para venir. Vale. Busca algo nutritivo para comer, pues. Busca algo nutritivo, pues. Bueno, aquí es para mirarse si uno tiene alguna herida, bueno, ¿vale? Curarse. Vale. Vamos a ver, fabricación, no hay nada para fabricar. Bueno amigos, pues nada, este es el modo supervivencia, este fabuloso juego que tiene muy buena pinta, tiene muy buenos gráficos, a mí me ha gustado y bueno, lo va a seguir jugando. Esto sería un tutorial y nada, tengo que buscar algún nutritivo para comer, pero bueno, ya lo dejamos por hoy. Amigos, espero que les haya gustado este vídeo, dale manita arriba, suscribiros al canal los que no se han suscrito y si quieren otro vídeo, pues solamente pedidlo en los comentarios. Soy Walter AC7 y nos vemos en la próxima entrega. Amigos, hasta la próxima. Chao, bye bye. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? Sí. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Brave girl. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here.
Sí, amigo, ahora sí me despido. Lo dejamos por hoy ya que este vídeo se nos hace muy largo. Y bueno, otra vez me despido ya que ha entrado una conversación muy interesante. Y bueno, tengo que buscar hojas de tabaco en el norte. Vale, nomás de sacar el reloj, girar la perillita y el norte es para allá. Voy a salir aquí a la calle, ya la selva, y el norte es para allá. Es muy fácil. Bueno, amigos, soy Walter Arce7. Esto es un buen juego, lo recomiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Soy Walter Arce7. Suscribiros al canal los que no estén suscritos y dejar un comentario. Hasta la próxima, amigos. Chao, bye bye.